We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Parra siempre Parra, con exposiciones, tertulias, presentaciones y charlas de escritores nacionales y regionales, continúa la 18ª Feria del Libro de Punta Arenas, Parra siempre Parra. Hasta el 20 de julio se encuentra abierta de 11 a 21 horas en el Instituto Superior de Comercio INSUCO, ubicado en calle Magallanes 847 en Punta Arenas, y en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada es liberada. Sueños y música, una recreación de los sueños y cuadros relacionados con The Beatles, constituyen la temática de la muestra de grabado Estampas Oníricas, de Hernán Gallardo. La exposición, con más de 30 piezas, se exhibe en Casa Azul del Arte. Hasta el 8 de agosto se encuentra abierta esta muestra, de lunes a viernes, desde las 9 a las 13 horas y de 14:30 a 19 horas en la Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. El mar en grabados. Mar Eros, una mirada del artista Pablo Quercia sobre el mar. 20 obras en grabado incluye la exposición que el diseñador exhibe en Punta Arenas. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 8 de agosto, de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicada en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Cine latinoamericano. 54 obras que abarcan diversas temáticas incluye la 8ª versión de la muestra de cine Polo Sur Latinoamericano en Punta Arenas. El ciclo de exhibiciones se realizará entre el 21 y el 29 de julio a partir de las 19 horas en el Auditorio de Obras Públicas ubicado en Croacia 722 de la capital regional. La programación la puedes revisar en www.polosurlatinoamericano.com. Música y chocolate. Bandas emergentes y artistas consolidados aparecen en escena en el segundo ciclo de conciertos y chocolate. Esta serie de presentaciones se lleva a cabo en la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas, todos los miércoles a las 19 horas en Avenida Colón 636 en Punta Arenas. La entrada es liberada. El aire doloroso y perfecto. Concurso Videoarte. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en el primer concurso de videoarte Rolando Cárdenas. El certamen se realiza en el marco del Lumen, segundo encuentro internacional de artes mediales 2014. Para mayor información, ingresa a la página que aparece en pantalla. O cuando el sol abría el horizonte, brillaban como la nieve las tres agujas. Concurso de videos. Cuenta aspectos de tu barrio y participa en el concurso audiovisual organizado por Nova Sur. El certamen, denominado Mi Barrio, está dirigido a niños y jóvenes. Para saber más acerca de las bases e informaciones, ingresa a www.novasur.cl. Miradoc en Punta Arenas, Las Cruces de Quillagua, el documental que cuenta la experiencia del pueblo que surgió a orillas del río Loa y que debió afrontar la contaminación del afluente. La cinta de Jorge Marzuca Venegas se exhibe en Punta Arenas gracias al programa Miradoc, todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Carnaval de invierno, comparsas, carros alegóricos, disfraces, batucadas, murgas y fuegos artificiales serán parte de la fiesta del Carnaval de invierno en Punta Arenas. El evento pone fin a la invernada en la Patagonia 2014.
este sábado 19 y domingo 20 de julio desde las 18 horas en el centro de la ciudad de Punta Arenas y Costanera del Estrecho.